Mañana se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y es muy importante abordar el tema. Acababa de hablar ahora con el director ejecutivo de Educa, la cantidad de niños que han interrumpido la docencia en este curso escolar, cerca de 20.000 niños, la interrupción de la docencia, Dios quiera que no lleguen a una deserción, y con la deserción siempre viene buscarle un refugio a los niños. Ellos mismos se los buscan y ven en su ingenuidad de niños la necesidad que hay en la casa, etcétera. En otros casos, lamentablemente, por presión de los padres, terminan en un mercado laboral a destiempo, que incluso no solo duele ante los ojos de Dios ver a niños trabajando, sino que está penado, que está penalizado, que no podemos ver en esto el fin de cualquier problema que tengamos en el hogar, que tengamos en la sociedad. A toda costa hay que evitar y prohibir que los niños trabajen. Sí, estoy hay siempre... Siempre hay momentos para trabajar. No quiere decir que el niño no conozca la importancia del trabajo. Son dos cosas diferentes. La importancia del trabajo es importante, y que acompañe a su papá al trabajo y vea cómo trabaja, etcétera, sin quitarle tiempo a sus actividades como niño. Por eso este Día Internacional para alzar la voz y recordar que no podemos permitir que los niños trabajen. Para hablar un poco más de cómo nos encuentra este día acá en República Dominicana, me place muchísimo conversar con Karina Valdés, encargada del Departamento de Programas y Servicios Integrales de CONANI, y Mairenice Corniel, viceministra para Sectores Vulnerables y Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo. Gracias a ambas por acompañarnos. Agradecer a Mairenice, que va en la calle, no quiere perderse la entrevista, y a Karina. Mairenice, activa tu micrófono y así podemos hablar mejor. Pues gracias, bienvenidas ambas. Hablemos un poquito de esta realidad. Empecemos por Mairenice, no vaya a ser que ahorita se caiga la señal en su vehículo. Realmente hay cifras que podamos mostrar, lamentablemente, de niños trabajando en República Dominicana. Siempre alguien saca cifras de niños en el campo, por ejemplo, etcétera. ¿Cuál es la realidad? Bueno, primero buenas tardes, Cavado. Darle las gracias a ustedes por permitirnos este espacio con ustedes, compartir informaciones importantes sobre nuestro tema. Tiene que ver con el trabajo infantil a propósito de la conmemoración del Día Mundial en el día de mañana. Sí, nosotros, como saben, las cifras que tenemos es de la última encuesta del 2010. En ese momento habían 304.000 niños. No tenemos un dato como actualizado porque se estaba previsto el año pasado hacer la encuesta que se hace cada 10 años, pero con el tema pandemia no pudo realizarse. Ahora sí pudiéramos darle los números que hemos manejado dentro de la gestión a partir del año pasado. Y más concretamente en este año, a la fecha hemos retirado unos 252 niños, alrededor de 252 niños de trabajo infantil dentro de la Unidad de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil, conjuntamente con la Dirección de Inspección. Ya, cuando hablamos de retirarlo, ¿de qué actividades, qué hacían esos niños, esos 252 que hemos salvado del trabajo? Bueno, en la problemática mayor nosotros la encontramos en el sector informal, específicamente talleres de mecánica, deliveries de colmado, mercados públicos, car wash, o sea, ese tipo de actividad en el sector servicio, porque ya la empresa formal se cuida mucho más y es más consciente de la responsabilidad social que tiene y bueno, lo que conlleva también este tipo de actividad. Ya, qué bien. Karina, en cuanto al CONANI, ¿no? Y la
la misión que tiene para con nuestra niñez. ¿Cómo asume esta realidad? Supongamos que no aumentó la cifra de ese 2010 hasta la fecha, que es muy difícil, y más en esta época de pandemia, que quizás algunos niños lamentablemente hayan ingresado a ese mercado laboral informal. ¿Cómo seguir trabajándolo independientemente de las acciones propiamente que tome el Ministerio de Trabajo? Bueno, bien, muchísimas gracias por la invitación, Cavada, un placer, viceministro. Gracias, igual. Saludarles a todos. Gracias, igual, Karina. Bueno, desde el CONANI estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo en planes y acciones concretas para la erradicación, prevención y seguimiento de los niños y niñas adolescentes retirados del trabajo infantil. Es súper importante esta articulación interinstitucional que a través de mesas de trabajo se está logrando, porque anteriormente el problema del trabajo infantil abarca varios factores, entre ellos está la pobreza extrema, de que muchos niños, niñas y adolescentes se ven obligados a realizar algún tipo de trabajo infantil porque dentro de sus hogares el sustento no es suficiente con lo que producen sus padres o sus tutores. Entonces nos hemos articulado con diferentes instituciones estatales y de sociedad civil para juntos atacar el trabajo infantil y poder erradicarlo. Dentro de las que trabajan con nosotros este tema están las instituciones de políticas sociales del Estado, que es bien importante también que a través de las políticas sociales existan políticas dirigidas a la niñez donde se puedan tener soluciones específicas para esta población que hasta ahora ha sido muy, muy dejada atrás. Otra oportunidad que vemos desde el CONANI es la creación del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, que lo preside la Primera Dama de la República, coordinado por el CONANI, donde nosotros a través de ese gabinete, con las altas instancias, tenemos coordinación directa con instituciones del Estado y sociedad civil para la creación de políticas públicas que ayuden a erradicar no solamente el trabajo infantil, sino otras problemáticas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya, hay países, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, en África hay países, por ejemplo, productores de cacao, Etiopía, entre otros países, grandes productores de cacao, que no le dan la importancia al tema de los niños en el sector laboral. Quizás por otras maneras de ver la vida, creencias religiosas, formaciones hasta casi tribales en algún momento, el criterio rural de esencialmente de la economía, ven con normalidad que los niños vayan a trabajar, por ejemplo, a plantaciones de cacao. Pongo este ejemplo porque, por ejemplo, la Organización Mundial del Cacao sanciona a esos países que aún tengan grandes producciones de cacao que están requeridos por el mundo, no le permiten venderlo en el mercado internacional, le ponen sanciones porque hay niños trabajando en plantaciones de cacao. En el nuestro, viendo lo que nos comentaba Mayrenís, que una buena parte de los niños trabaja en ese sector informal, es complicado usted mantener una sanción, pero no obstante a ello, hay sanciones para los propietarios de esos negocios o los dueños que incurran en ese delito. ¿De qué sanciones hablamos, Mayrenís? ¿Habrá que endurecerlas en un eventual código penal en lo adelante para personas que empleen a niños en labores? Sí. Efectivamente, el Código de Trabajo prevé en su artículo 721 las sanciones para los empleadores que acojan en sus labores a niños, niñas y adolescentes en trabajos inadecuados para su edad. Establece una sanción de 12 salarios mínimos y en caso de reincidencia, un aumento de un 50% adicional. Yo creo que sí, que tenemos esa tarea pendiente de hacer, digamos, algunas sanciones más severas, porque yo entiendo que es un tema muy complejo que debemos trabajar de manera integral,
aunque en la parte de que ya sale del Ministerio de Trabajo con las articulaciones y la acción conjunta con CONANI y Procuraduría, también entran los temas de abuso infantil en caso de que los niños se encuentren en alguna condición que afecte su estado físico, emocional o psicológico, y entonces ahí las sanciones entran con privación de libertad. Pero yo creo que es una tarea, un reto, y además que debemos involucrar en el tema sancionatorio también la responsabilidad de los padres y tutores de esos niños. A eso quería ir también, preguntarle a Karina, independientemente de la decisión que se tome de manera civil o penal con esos padres y tutores que se hacen los de la vista gorda o ven nomás que el niño vaya a vender china o sea mensajero en un colmado quitándole horas de estudio o quizás relación padre-hijo, pero hay que verlo en el contexto, como bien decías en algún momento, de la realidad socioeconómica de cada hogar, de cada familia. ¿Qué se impone en estos casos, Karina? ¿Qué se hace del CONANI con estas familias a las que le hemos salvado 252 niños que tenían en el mercado informal trabajando? ¿Se sancionan o hay trabajo educativo para ella? ¿Cuál es la mejor manera para que no se repita eso? Pero viéndolo desde la posición de los padres, independientemente del trabajo que se haga con los niños, niñas y adolescentes. Bueno, importante que señales eso, porque en realidad una de las situaciones es que nosotros tenemos el trabajo infantil muy normalizado. Y hago el ejemplo de que en mi familia, cuando yo era niña, era normal que mis primos, que yo misma colaborara o participara en actividades que tenían que ver con trabajo siendo adolescente. Eso está muy normalizado, por lo que lo primero es que debemos crear conciencia, todos y todas, no solamente desde el Estado, sino todos los ciudadanos, en el daño, lo nocivo que puede ser que un niño o niña adolescente participe o dure unas horas participando dentro de algún trabajo que pueda ser nocivo para su salud física, mental, social. Eso sí es importante. También desde el CONANI estamos creando en la comunidad algunas capacitaciones que les permita a los padres crear habilidades parentales y sensibilización a través de programas de crianza positiva, donde ellos entiendan que el niño está para ser niño. Claro. Y eso lleva a que el niño debe jugar, el niño debe ir a la escuela, el niño se le debe proteger su salud y que se debe priorizar la condición del niño por ante cualquier situación del adulto. Eso sí es importante que desde las comunidades, que es el trabajo que queremos hacer, porque la pandemia también nos ha retrasado muchísimas cosas, pero que podamos ser multiplicadores, ustedes que tienen los micrófonos, que también de vez en cuando se tomen un minuto y recuerden que el trabajo infantil, que el abuso es algo que es nocivo para nuestros niños, niñas y adolescentes, y que sin ellos no vamos a tener una nación en el futuro.